miércoles de este mes de marzo, habíamos estado hace 2 semanas reflexionando sobre el comienzo de la cuaresma y hoy el Evangelio del día nos propone un texto de Mateo, del evangelista Mateo, en el capítulo 20. Antes, ¿se acuerdan que yo les dije hace como 3-4 semanas que en todo este tiempo Jesús se iba acercando a Jerusalén? Bueno, están cerquita de Jerusalén. Él va acompañado de sus discípulos. Y escuchen lo que pasó. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos. Los hijos eran Santiago y Juan, ¿se acuerdan? Y Jesús le dice, ¿qué quieres? Ella le dijo, manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a su izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, volvió a decir Jesús. Ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que son puestos que dará mi Padre. Al oír esto, los otros 10 discípulos, ¿se acuerdan que eran 12? Se indignaron contra los hermanos. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe pasar eso. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de una multitud. Esta es la palabra de Dios de hoy. Muy interesante. Dos hermanos y entre los 12, bueno, queremos un buen lugar. ¿Qué podríamos decir en palabras fáciles? Y bueno, ayudados por la madre, querían acomodarse, ¿no? Jesús hablaba del reino y bueno, vamos a ver dónde nos toca estar a nosotros. ¿Y qué pasa con Jesús? Primero les dice, ¿saben lo que significa compartir mi destino? Sería cuando él dice beber el cáliz que yo beberé. Jesús no iba a hacer un triunfo ahí, que la gente lo aclame, que lo pongan como jefe, sino que él sabía y ya se lo venía diciendo. En Jerusalén esto va a ser difícil, ¿eh? Está la cruz por delante, ¿sí? En el panorama allí, en el fondo de ese camino, y en el fondo de nuestro camino en este tiempo, está la cruz presente. Claro que nosotros sabemos que detrás de la cruz vive la resurrección, donde está la luz, pero hay que pasar, no hay que hacer, no hay que esquivar, porque la cruz de alguna forma u otra está presente. El otro, hace unos días habíamos hablado de que a veces los discípulos no comprendían del todo a Jesús. Y esta es otra situación de incomprensión. Jesús es muy claro. Le dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. Tal vez podemos sentirnos cercanos a Jesús, sentirnos sus servidores, trabajar a lo mejor en una parroquia, pero ojo, a lo mejor también a veces queremos hacer lo que tenían ganas de hacer estos dos hermanos, ¿no? Encontrar el mejor lugar. Y no hay que pensar en eso, no hay que pensar
el servicio es un servicio que se hace por entrega gratuita. Jesús se entregó, dio todo. Y si soy discípula, tengo que tener la capacidad, discípulo, discípulo, tengo que tener el deseo de entregarme y servir con sencillez, desde mi pobreza, desde lo poco que tengo, desde lo poco que puedo dar a Jesús. Podremos, a ver, descansar, y antes de descansar, tal vez pensar qué sentimiento nos surge de todo esto. Por mi parte propondría dos. El primero, el esencial, dar gracias a Dios, porque en Jesús Él se nos dio, se entregó. Entonces, nos dio el mejor ejemplo de servicio, que es el servicio en el amor. Y con ese corazón agradecido, pedirle al Espíritu de Dios que habita en nuestro corazón y nos ayude a decir, queremos también ser, Señor, tus servidores. Glorifiquemos a Dios por esto y pidamos su bendición. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches.